Internet's gone low, so time is through. Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my hand, getting stuck to the race with you. First even cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it full. That one's just me, time's true. Miren cómo arreglé las flores, espectacular, a mí. Pero estas me faltó comprarles como hojitas verdes para hacer algo como así. Editando en traje de baño. I've been crazy, been faking for too long now. Let it take on the world with two arms. Hoy todo el día editando el vlog que va a salir, no este, sino el anterior. Tuve meetings, arreglé ya la sala, ahora estoy en esto. Ahora ya tengo en la pared los nuevos proyectos. Estoy editando los TikToks. O sea, hoy ha sido full día de trabajo metida en la computadora y en el teléfono. Entonces por eso no grabé mucho el día de hoy. Tengo algo como dentro del cachete, pero no sé qué es. Pero me lavé el cabello. La broma de ir al gimnasio es que ahora uno anda siempre con el cabello sucio. Y bueno, me lo recogí porque hacía calor, pero me aprendí el aire. Y miren cómo la cola me dejó como unas ondas en la punta. Estoy demasiado emocionada que mañana será nuevo día para seguir trabajando en lo nuestro. Got me singing by in the dark. No feelings I couldn't store. Ooh, and I swear I proved all the weights I'm here. Got my drink and trying to care. What to do, what to do, yeah. I'm about to fake it, yeah, we can work together till we make it. About to take a life like we're running out of patience. My mind's gone out way too far. Yeah, I'm not right, but I'm about to start. Fake it, yeah, we can work together till we make it. About to take a life like we're running out of pages. I know that time's happening. Volví a Trader Joe's porque la niña dejó sus AirPods el día de ayer en la caja. Porque saqué todo el tote bag y puse todo ahí como en la mesita. Y ya cuando llegué a la casa dije, mis AirPods. Pero se encontraron, llamé, si estaban y me los guardaron. Y no soy la única, habían tres más. Pero no tenían como los AirPods adentro del case. Y yo no, el mío está completo. Así que that's alright, cause we found it. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. Acabo de salir del odontólogo porque nunca me habían visto por acá con los Invisalign. Pero esto yo lo tenía que terminar en 6 meses. Y ya va año y medio porque la niña cuando viajaba no se los llevaba o no lo uso durante el día porque estoy grabando y solo estoy usando en la noche, entonces se está tardando. Pero hoy me dolía porque me estoy mordiendo como el cachete por dentro. Entonces, uy, es aquí mismo, me queda a 4 minutos de la casa y nunca voy, soy la mejor paciente. Entonces esta mañana tuve oficialmente, bueno, no oficial porque faltó Isabel, pero ya tuve un meeting con una parte del team de Video One y wow, o sea, no saben todo lo que vamos a hacer. Ya estamos armando lo del Summer Camp que va a ser online, así que estoy muy, muy emocionada. El coffee break con Maya. You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real and I rock with your vibe. But I don't think that we should
tight. I know for real, I'm the deal. So please set me free. Just let me be. Just let me be. I realized I'll be found in the broken, a way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make you fall. That one's just me, time strong. Le puse, este es de la máquina de las cápsulas chiquitas. Entonces le coloqué una cápsula pequeña de café regular y otra descafeinado. Así que vamos a ver qué tal el mix. Y para no consumir tanta cafeína, aunque hoy creo que la necesitamos con todo lo que tenemos por hacer. Estoy demasiado emocionada porque ya va a salir el Summer Camp online y está potente. Compré estas botas en Revolve y no me las quitaré. No me las quitaré. Díganme si no están espectaculares. Las compré 8.5 y me quedan exactas. No tengo media. Así que medio número más estaría perfecto. Pero no las voy a cambiar. Puede que se estiren. Así que las voy a dejar así. Y bueno, este es mi look del día para trabajar hoy y editar y reuniones. Voy a hacer algunos reels y TikToks. Me voy a colocar como un blazer y ya. Pero como que las botas me dan personalidad. No sé. Me encanta. Miren, le agregué un blazer y, o sea, el look. Lo amo. Que quede aquí registrado para volverlo a usar para salir. Porque mega aprobado. Por acá estoy terminando las cositas de Video One. Y ya grabé un montón. Este fue como que el setup. Ahorita la luz está buenísima. Debería grabar dos videitos más. Y ya me pongo a cocinar. Buenos días por acá. Con la carita. Hoy mi clase del gimnasio es más tarde. Entonces dije, bueno, me tomo la mañana para hacer otras cosas. Y puse que debería ir primero a lavar la ropa, a poner la ropa en la lavadora. Ya vengo. Voy a hacer eso, ya la separé. Voy a bajar la ropa y vengo a mostrarles lo que me iba a hacer. Miren lo que llegó por acá. Las agüitas. Y no me acuerdo qué fue lo otro que compré. Ay, llevé el cloro y no le puse. Bueno, voy a dejar de grabar porque no puedo con tantas cosas. Este aceitico de Niota, que es una marca de una amiga de Venezuela, casi se me acaba. Con esto me hago el guaya. Tenía demasiado tiempo que no me lo hacía. Ya lo necesitaba. Casi se me pasaba el evento que tenía a las 5 de la tarde. Pero bueno, esto fue lo que resolví. Me iba a hacer ondas, pero dije, una colita resuelve. Las boticas de ayer las estrené. Y bueno, este es el look. Hoy tenemos dos eventos. Thank you.
hacer los videos en la calle Nueva York, usted se busca una ventana o una pared, coloca su teléfono y listo. Todo lo que me probé es de esta tienda. Amé todo. Todo. Me quedaba que sí, a 8 minutos caminando el hotel donde va a ser el otro evento. Y primero me metí en el baño. Un refrescamiento por acá. Y ahorita subo. Primera vez que vengo a un evento sin tapaferas. O sea, solo tengo blush, contorno y ya. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a atrever un día a ver qué tal. Y creo que fue el día perfecto. Y más que el evento son de lentes de sol, entonces si me los pruebo no se van a notar las ojeras. Pero me encanta. Son las 7, pero me fui porque quiero comprar unas cosas y mañana vamos a hacer fotos. Entonces estaba buscando como un vestido en particular. Vamos a ver si lo conseguimos. Si no, no importa. Yo tengo algunas cosas que me faltan tomarle fotos en la casa. Tengo que llegar a la casa, doblar la ropa que la ve y armar los outfits para mañana. Espero que no me llueva. Agarré esta falda y esta camisita que es como un básico, perfecta para el verano. Hay mucho rojo por acá. Está bellísimo este vestido, pero no, todavía el rojo no. Amo la tranquilidad de Soho un martes. Se puede caminar, nadie está corriendo. Obvio, una que camina rápido, pero no tienes como que ese gentío encima, el montón de turistas. No, ya les muestro. Ven, se puede caminar tranquilamente. Tenía toda la ropa aquí para doblar, ya la doblé y estoy reposando 5 minutos para terminar los outfits de mañana. Aunque creo que los voy a hacer mañana. O sea, ya los tengo en la mente. Les digo, wow, así que cueste un poco más. Despiértense antes. O sea, no hay mejor sentimiento que estar lista, que hacer las cosas relajadas, que no estoy corriendo. Estuve una hora lista antes, pero todavía me falta planchar la ropa para la ropa. Planchar la ropa para las fotos, pero es como que tengo mi tiempo, me puedo tomar mi té tranquila y ya no llego como que al lugar estresada ni nada, porque he estado relajada y disfrutando arreglarme. Este es el look de hoy. Ahorita me peino un poco para que las ondas bajen. Este es el maquillaje, me encantó cómo quedó y listo, me voy a ir a planchar la ropita. Ustedes me ayudaron por los stories a escoger el primer look. Y va a ser esta braga con este cinturón y tacones. Este look me lleva como que a Venezuela, por si, no sé, tendría como un almuerzo con mi familia o vamos a celebrar el cumpleaños de alguien, un restaurante. Esto es lo que yo usaría. Me recuerda demasiado, de verdad, a Venezuela. Es como que no siento tanto el vibe como que de New York para salir con esto.
Pero sí lo usaría como con zapatos de goma, una, que es una franel, una camisa amarrada, algo más chill. Pero como que este estilo, o sea, estoy en Venezuela con mi familia. De verdad, este fue ya el resultado. Me voy a llevar para el retoque, si necesito, polvo compacto, blush, brocha, máscara de pestaña, ¿qué otra cosa? A labiales, claro que yes. Este aceitico, que es como un gloss para los labios. Ya tenemos nuestro kit de emergencia, por cierto. Pero el calor está fuerte, así que Uber, así que Uber, ustedes saben que esta luz no es mi favorita, pero están quedando con las fotos, están quedando demasiado geniales. Serrani, es una modelo. Y es, o sea, no puede, yo no puedo explicarles el ojo de esta mujer, te lo juro. O sea, es un buen match. Trabajo en equipo, entonces no, no me la ocupen mucho porque después no va a estar disponible para mí. Lo siento, ya no está. No salgas de mi vida. Estamos esperando ya el Uber y terminamos por... Bueno, no, no terminamos porque hoy voy a grabar desde la casa también. Llegamos, pasé las fotos a la computadora y este es mi almuerzo rapidito porque tengo un meeting en 20 minutos. No me da tiempo a cocinar. Entonces dije yogur, granola mientras tanto, frutica y listo. El día más caliente, se los prometo. Estoy agotada. Solo hicimos 3 looks. Pero por fin, un minutico de descanso porque voy a dejar el teléfono cargando mientras arreglo un poco todo este desastre que he hecho el día de hoy. A ver si termino de grabar unos looks y ya. Hoy no fui al gimnasio porque fue día de contenido y empezamos tempranísimo. Entonces vamos a ver si vamos mañana. Con sueño, pero activarse porque hay sueños que cumplir y no se cumplen durmiendo. ¡Vaya que semana! Me bañé, he estado todo este rato en la computadora y ahorita que me estoy tocando los ojos me acuerdo que tengo los lentes ahí de protección para la computadora y no los he usado. Seguro por eso tengo como que me siento tan pesada, que ya llevo demasiadas horas en la computadora. El domingo, este domingo, sale 17 de julio, sale las inscripciones del Summer Camp online, 2 semanas de creación de contenido. Pero no saben todo lo que pasó. O sea, la persona encargada de hacer la semana de lanzamiento, que era esta semana con el contenido, se desapareció. Pero bueno, no te resuelve, nadie en esta vida es indispensable. O sea, de verdad, medio como... O sea, no tengo rabia, pero bueno, son cosas que pueden pasar en cualquier empresa. No tengo rabia, sino que bueno, yo tenía planificada la semana y a veces se salen las cosas de la mano de uno. Mientras voy a hacer... Ah, pero es que no me ve. Bueno, ahorita les muestro qué estoy haciendo. Un postre porque lo necesito. Y
digo, ya me comí todas las obleas de Michis con los... ¿Cómo se llama eso? Los spread. No sé, pero bueno. Ajá. Este domingo es el lanzamiento. Y bueno, yo dije, tengo que aprender a delegar. O sea, y cada vez que me toca hacer el campamento, Wendy, que... O sea, delega más para que te enfoques en otras cosas. Y esta vez me di la oportunidad de delegar, pero es difícil encontrar gente responsable, ¿saben? Muy difícil. Entonces creo que voy a volver a hacer las entrevistas y nada, seguir buscando gente, no importa, volverlo a intentar, intentar hasta que consigamos a la persona adecuada. Sí. Y bueno, imagínense, faltan dos días para el lanzamiento. Dos. O sea, lo que se tuvo que haber hecho el fin de semana pasado, lo estoy haciendo ahorita. Entonces, por eso estoy mega en la computadora. Y ajá, que le voy a grabar yo ahí en la computadora todo el día. Pero bueno, casos de la vida real. Esto es lo que está pasando en este momento, pero no se soluciona. El lanzamiento no va a ser como lo teníamos planeado, pero no importa. Igual, yo lo voy a lanzar. La página, estamos resolviendo con todo. Pero bueno, ahí te vamos. Me estoy haciendo como unos sanduchitos de cambur, banana, no sé si le dicen en su país banana, en Venezuela le decimos cambur. Entonces pico la banana, el cambur, y se lo pongo encima del pedacito. Pongo mantequilla de maní. 5 segundos. La mantequilla de maní, que esta es mi favoritísima en la vida. Miren esta, esta es de canela. Mi favorita es de dulce de leche, pero se me acabó. También hay de coco, pero no sé, o sea, son demasiado buenas. Corazón. Ponerle un poquito más ahí. Y derretimos el chocolate. Y así son mis sanduchitos de banana con chocolate. You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy, I know it's infatuation. Amanecí con los ojos así aguaditos porque estoy feliz, estoy tranquila, estoy en pasto. Todo está wow. Y me da sentimiento porque en esos momentos como duros que estaba pasando, depresión, los ataques y todo eso, a veces no veía salida. Y como que sentirme ahorita tan plena, disfrutando de nuevo lo que amo, rodearme de personas que llegaron a mi vida espectaculares, de ustedes, se siente genial, de verdad. O sea, si estamos pasando por un momento, les adelanto de que todo estará bien y mejor de lo que se pudieron imaginar, en serio. Hoy me tomé la mañana para darme este tiempo, estar en la casa, tardarme todo el tiempo del mundo haciendo desayuno. Y me activaré en la tarde, salgo, voy al gimnasio en la tarde. Qué bendición poder haber creado esta realidad que me tomó un tiempo, pero, o sea, valió cada día, cada mes, cada año. ¡Ah! ¡Qué loco! Pero bueno, quería compartir este pedacito de sentimiento con ustedes, que son, o sea, ustedes han estado aquí en mi video de la psicóloga, de la otra, el azúcar, las cosas, el amor, el desamor. Así que se merecen lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Así que nada, bienvenido. Creo que esta es la bienvenida a una nueva era.
de pura luz y brillo. Así que, a seguir.